Hola, hola familia, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy les doy la bienvenida a su segunda casa aquí en el canal de Teleenvigado, en un programa maravilloso que es Enfocados, en donde cada semana les traemos un fotógrafo nuevo y que nos cuente un poquito de todo esto, de toda la producción de una fotografía, sus composiciones, el tipo de color, las diferencias entre texturas, entre Photoshop y entre unos arreglitos chiquitos que a todos nos gusta hacer en algunas fotos, pero bueno. Así que el día de hoy les tengo a Alfaro García, que nos va a venir a contar de todas sus fotografías, nos va a venir a contar de todo el proceso, vamos a hablar un poco de él y él como fotógrafo plasma lo que le gusta, lo que expresa, lo que le encanta a través de lo que va realizando. Así que bueno, antes de iniciar este maravilloso programa, vamos a iniciar con una frase súper bonita que me encanta. La frase del día es: en caso de que nadie te lo haya dicho hoy, eres más fuerte de lo que crees y lo estás haciendo muy bien. ¿Qué quiere decir esta maravillosa frase? La quiero plasmar en el día de hoy porque cada mañana nos tenemos que levantar con un sueño, con un propósito, con un objetivo que nos levante cada vez para hacer lo que amamos. Así que recuerden que ustedes siempre van a ser los mejores y que las personas que siempre los van a intensivar y motivar cada vez en su vida son ustedes mismos. Porque siempre van a haber personas que nos critican, nos opacan e incluso nos humillan en todos los ámbitos del día. Así que ustedes son la motivación de su día a día. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle aquí la bienvenida a Alfaro. Y bueno, Alfaro, hola, ¿cómo estás? Angélica, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Bueno, Alfaro, cuéntanos primero que todo, ¿quién eres tú? Bueno, en el mundo de la fotografía, hace como 10 años, incursioné en esta maravilla de profesión. Recuerdo que llevaba a mi hija a sus clases de pintura en la academia del maestro Belarmino Miranda y me encontré allí a un paisano, a Pastor Giraldo, y me invitó a su clase de fotografía y en esa clase nos enseñó, y claro, desde luego asistí, y nos enseñó el triángulo de la exposición. Le tomé una foto y todavía la conservo. Y a partir de ahí, pues he sido un autodidacta, he participado en algunos cursos, pero yo creo que nosotros estamos en capacidad de ser autodidactas con los libros que están en las bibliotecas, en las librerías. Podemos tranquilamente llegar a ser los mejores en nuestra profesión. Wow, o sea, muy bonito todo eso que nos cuentas y sobre todo la importancia de hacer lo que amamos, porque es aquello que tú lo mencionabas y es aquello que nos hace profesional en nuestro día a día. Muy Sí, maravilloso cuando yo todo. digo profesionales es en sentido figurado, porque de todas maneras, pues dicen que para ser profesional hay que vivir económicamente de ese arte. Sin embargo, yo todavía no me he ganado un peso vendiendo una fotografía, pero lo disfruto mucho y la amo. Yo recuerdo un momento hace unos meses que estaba haciéndole fotografía porque, entre otras cosas, me gusta. No tengo una línea fotográfica definida, a pesar de que en la fotografía de calle y la fotografía de arquitectura me gusta mucho, pero me decía una señora, yo lo veo a usted fotografiando unas flores y lo veo como si estuviera meditando, como si estuviera en otro mundo, y así es la fotografía. Mi esposa me dice que ella se siente muy feliz, porque nosotros cuando ya llegamos a la tercera edad, vemos un problema en el tiempo libre y no, y quien hace fotografía nunca va a tener tiempo libre, va a tener siempre a mano su cámara y muchas oportunidades de salir a la calle a hacer fotografía o en el estudio, claro está. Es verdad todo eso que nos mencionas y sobre todo me parece algo súper importante que tú decías y es que lo que prácticamente te motivó a ser un fotógrafo es lo que tú adoras. Tú con esto vibras, tú con esto te emocionas y sobre todo tú mencionabas ahorita que se te apareció una persona que ya te veía plasmado haciendo un trabajo en cuanto a unas flores y pues muy bonito que la gente vea en qué uno puede ser especializado y en lo que uno puede especializarse.
Por ejemplo, en la fotografía, ella te decía, no, aquí en unas flores, en cuanto a este paraíso. Y es muy bonito que la gente lo tenga en cuenta uno a la hora de uno realizar estas fotografías. Sí, hacer fotografía, a ver, uno cuando va a hacer una fotografía hay que tener en cuenta muchas cosas. O sea, no es fácil hacer fotografía. La gente cree que hoy en día tenemos un medio como el celular donde pues uno puede tomar fotos. Y lo que está haciendo cuando sale con su celular o con su cámara y hace registros de la cotidianidad, pero nosotros los que estamos un poquito más allá en la fotografía queremos aplicarle una estética, queremos involucrar una estética a nuestro trabajo para que perdure en el tiempo. Desde luego las otras fotografías también perduran, pero no tienen ese gusto que nosotros le ponemos cuando trabajamos la composición fotográfica, cuando trabajamos el color, cuando trabajamos la iluminación. O sea, todos estos elementos forman parte de una estética visual que nosotros queremos imprimir en una fotografía. Pero, Angélica, es muy importante algo. Cuando nosotros vamos a hacer una fotografía, esa fotografía ya la tenemos en nuestra cabeza. Nosotros simplemente lo que estamos es buscando lo que construimos en nuestro cerebro. Y cuando lo construimos a partir de lo que leemos, de las películas que vemos, de las fotografías que nos inspiran. O sea, nuestra mente se va convirtiendo en una esponja que va asimilando y va recogiendo todas esas cosas buenas que están a nuestro alrededor para plasmarla en una fotografía. Pero yo invito a la audiencia a que más allá, que sé que son muchos fotógrafos, que más allá de hoy con el medio digital, tener una fotografía en píxeles no es tan emocionante como tener una fotografía impresa. Cuando uno tiene una fotografía impresa, la mira, la contempla y eso forma parte de ese amor a esta profesión. Así que prácticamente de acuerdo a lo que tú nos acabas de mencionar, la herramienta más importante de un fotógrafo es la memoria. Desde luego. Yo creo que la memoria juega un factor importante. Y hoy en día, desde luego, las líneas fotográficas han tenido mucha apertura, desde una fotografía abstracta hasta una fotografía realista. Ya depende del gusto. La psicología gestáltica nos invita, por ejemplo, a que el ritmo en una composición, a que la forma de una persona, así esté en silueta, sabemos que va a ser una persona. O sea, eso es trascendental. Yo creo que lo primero que un fotógrafo debe de hacer antes de ir a disparar una cámara es conocer el manual que tiene su cámara. O sea, la letra menuda y pequeñita del manual es una condición sine qua non para ser buen fotógrafo. Quien no conozca su manual va a tener muchos problemas a lo largo de su ejercicio como fotógrafo. Wow. Algo muy importante y que ahorita mencionabas en cuanto al estilo, el ritmo que debe llevar la fotografía. Cuéntanos, ¿cuáles son como esos temas más importantes que debe tener uno en cuenta a la hora de hacer una fotografía y que la fotografía sea más amena? Nosotros, infortunadamente, pues la imagen tiene muchas variables. La imagen, la lectura de una imagen es como la lectura de un texto en español, en inglés, en cualquier otra lengua. Si nosotros conocemos esa sintaxis, si conocemos la morfología, si conocemos todos esos elementos, vamos a entender qué es
una imagen y le vamos a dar una lectura. Por ejemplo, una imagen en composición que todo el mundo conoce, que es la famosa ley de los tercios, pero esa es una regla que está revaluada. Las proporciones para una fotografía no tienen por qué ser que el horizonte se encuentre en el primer tercio o el horizonte se encuentre en el tercer tercio. Uno puede tranquilamente aplicar otras leyes de la proporción, que el horizonte se encuentre en un 10% de la fotografía en el inferior. O sea, es importante conocer la morfología de la imagen, conocer la sintaxis de la imagen y todos los elementos que nos permiten darle lectura. Nosotros somos consumidores de imágenes, consumidores, pero no hacemos un proceso de saborear, de interpretar. Yo estoy seguro que cuando estamos revisando Instagram, cada imagen no pasa más de 4 o 5 segundos por nuestra retina. Y nosotros, los fotógrafos, debemos llevar este proceso un poco más lento y comenzar a depurar la cantidad de seguidores que tengamos. O sea, nosotros podemos, ¿para qué vamos a tener seguir a 5.000 personas si no vemos sus imágenes? Si solo podemos contemplar las imágenes de los grandes fotógrafos, pues compremos los libros. Yo me atreví a traer 2 o 3 libros. Por ejemplo, uno de los grandes fotógrafos de la historia es William Klein. William Klein, con una fotografía única, fotografía de calle. Saul Leiter, son fotógrafos que nos inspiran, que nos llenan de emoción. Y desde luego que en las redes vamos a encontrar buenos fotógrafos, pero hay que buscar la fuente, hay que buscar el origen de esto. Así que hablar de composición, pues es materia compleja, no es tan fácil. No es tan fácil que las, por ejemplo, el dinamismo de una imagen cuando un sujeto va caminando en diagonal, tiene más fuerza compositiva que cuando va caminando horizontal. O sea, esos son unos secretos que uno conoce a partir de la lectura de la imagen. Wow, o sea que todos esos secretos que nos vas contando del horizontal o de la morfología, la sintaxis, o sea, es muy importante a la hora de tomar una fotografía y eso es como lo que lo hace especial de todo este maravilloso proyecto y de lo que uno quiere expresar a través de esta. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más, así que vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, familia, ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, vamos a seguir hablando hoy un poquito de todos los detalles que debe tener en cuenta al hacer una fotografía. Alfaro, te pregunto, a la hora de hacer una fotografía, ¿es necesario que esta refleje un sentimiento o no? Claro, nosotros
de acuerdo al estado de ánimo que tengamos, se va a reflejar la imagen. Por ahí dicen que los retratos que hacemos no fotografiamos a un tercero, sino que estamos buscando en el tercero lo que tenemos nosotros. Entonces, siempre la fotografía habla más de uno que de lo que uno fotografía. Entonces, ese es un sentimiento. Yo tuve hace unos días unas palabras con un amigo fotógrafo que le decía, esos retratos tuyos son muy fríos, las modelos son inexpresivas. Y él me decía, pero a mí me gustan así. Y yo creo que él tenía razón. Cada uno desde su sentimiento se está buscando. Él es un hombre serio, es un hombre ponderado. Entonces, en sus fotografías, sus modelos van a expresar ese sentimiento. Ya en el trabajo también, no solamente retrato, sino en los paisajes, en la fotografía documental, en la fotografía de calle. Si uno en la fotografía documental, que generalmente son imágenes que denuncian, pues el nuevo documentalismo va orientado a una estética de esa denuncia, un poco más acicalada, un poco más estética, por decirlo de alguna manera, pero siempre buscando una identidad, la identidad del fotógrafo. Wow. O sea, todo eso de la descripción y que el fotógrafo se siente identificado con aquello que vaya a tomar y plasmar es algo súper importante para que, tú lo mencionabas, el mismo público sienta lo que tú quieres transmitir. Claro, te cuento un par de datos. Hubo un fotógrafo muy famoso que se llamó Richard Avedon. Quienes quieran tener referencia de él, los invito a entrar a la web para buscar su trabajo. Él, como fotógrafo de retratos, tuvo algunas experiencias interesantes. Una de ellas, por ejemplo, con los duques de Windsor. Él hizo unos retratos de la pareja y no le gustó. Estaban muy risueños, estaban muy enamorados y ese retrato no le gustó. En la web está la comparación de las dos imágenes. Entonces él dijo, no, venga, cambiemos, busquemos otro sentimiento en esa imagen. Y les dijo, porque él sabía que los duques de Windsor eran amantes de los animales, y les contó una tragedia que había tenido Richard Avedon con un animal, con un perrito, y la duquesa hizo una expresión y el duque otra expresión, que esa fue el retrato. Wow. Ese fue el retrato, o sea, la expresión de sorpresa, los ojos se le iluminaron. Por eso, cuando se hace fotografía de moda, hay mucha impostura, y uno busca que el modelo o la modelo se relajen un poco ya al finalizar la sesión. O sea, las mejores fotos en estudio se hacen al final y no al principio. Entonces, precisamente por eso, porque no hay nada para mí gusto que incomode que una fotografía impostada, que se note cuando una mano cuando se le dice al modelo que coloque una mano en el rostro. Eso se nota la tensión. Cuando te están mirando, se nota. Cuando una mano va al rostro sin que nadie lo esté viendo, la mano es tranquila, la mirada es tranquila, el rostro es tranquilo. Así que, o sea, la fotografía, inclusive hay cursos de dirección de modelo. Yo hice un curso en una academia de dirección de modelo, precisamente donde nos enseñan eso, o sea, y se puede encontrar en la web todo ese tipo de información. Wow. Por ejemplo, aquí podemos observar en el televisor
unas fotos en blanco y negro y te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el blanco y negro digital y el análogo? Bueno, antes de hablar de la pregunta, Angélica, te quiero decir de que esa foto la hice en el confinamiento de la pandemia. Wow. Yo, encerrados en la casa, había un local en los pisos de abajo y yo nunca había visto, o sea, yo llevo muchos años viviendo en mi casa y nunca había visto que se proyectaran esas sombras en esa a las 8 de la mañana. Y todos los días a las 8 de la mañana estaba yo como cazador con la cámara esperando que el portero se moviera, que llegara alguien. Llegué a fotografiar ese instante del portero una semana completa para escoger unas dos o tres imágenes. Esa imagen me gusta mucho porque el punto, hablando compositivamente, de la sombra, por ejemplo, la proyección de la sombra está en una diagonal, el sujeto va en movimiento en diagonal, ese punto negro del sujeto que no está en silueta, pero el señor estaba de negro vestido ese día, le da, así esté casi en el centro geométrico de la imagen, pero se proyecta toda la sombra, O sea, yo por ejemplo, cuando nunca llegué a hacer fotografía de película, o sea, sí hice algunas, pero nunca llegué a revelar en el cuarto oscuro. En la universidad sí nos invitaban a que participáramos, pero la fotografía digital hoy tiene pues mayores facilidades, pues porque tú tomas en una salida 600 fotos y en fotografía analógica tendrías que llevar un rollito de 36 fotos y sin comprobar si salió buena o salió mala. A la jura. Y identificar de acuerdo al ISO o al ASA si la luz, si cuando compró la película estaba pensando en que el día iba a estar luminoso, pero que resultó que el día fue gris, entonces no te va a servir, mientras que tú con la digital vas a ser diferente, ¿sí? Wow. Con la fotografía de la mano de Botero, con esa que está mostrándose, con el edificio, creo que se llamaba Miguel Laguinaga, ese edificio de EPM, de la antigua EPM, esa fotografía obtuvo un premio con la Fundación Vistas y por esa, digamos, originalidad que se ve una mano como si estuviera tocando el teclado de un piano. Simplemente es cambiar la perspectiva, o sea, esa fotografía, si tú vas al parque Botero, a la Plaza Botero, vas a ver quizás la mano aparte y el edificio aparte, pero para poder encontrar eso tuviste que ver una mano tocando un piano y eso fue lo que te llevó y te motivó a que fuiste a buscar una mano con un piano cuando saliste de la casa. Wow. O sea, ya tenías la idea, digámoslo así, pensada. Sí, ya la tenía la idea. Por ejemplo, esa fotografía es reciente y es la antigua estación del ferrocarril. Tiene una particularidad, está hecha en larga exposición, son alrededor de 20 segundos, pero estaba paralizada y estaba temprano, eran las 8 de la noche. Wow. Eran las 8 de la noche y no pasó nadie. Y se ve cuando uso un diafragma 22 aproximadamente, logro que la luz se proyecte como si fuera pues una estrella. Entonces esa foto me gusta mucho, pues primero por el contexto histórico que tiene. Claro. Y la modernidad de esas cebras
que le dan pues como guía, que la orienten. Y lo bonito es que como esa fotografía es de noche, se puede notar la profundidad del capo, o sea, hace como más alusión. Claro, yo creo que también tiene un elemento muy importante, recomendable para los fotógrafos, y tiene que ver con la perspectiva. Wow. O sea, desde el Renacimiento, con la fundación de la perspectiva, por allá por los años de 1490 y punta, se funda la perspectiva. Cuando nosotros vemos las obras de arte de la Edad Media, donde son obras completamente planas, en el Renacimiento ya vemos profundidad. Entonces es imprescindible para un fotógrafo conocer de perspectiva. Acá hay dos, pues yo no soy experto en perspectiva, pero sí sé proyectar, porque me gusta mucho que en mis imágenes haya profundidad. Wow. Porque nosotros lo que hacemos es proyectar de una tercera dimensión a una segunda dimensión en el papel. Entonces, llevar eso a tres dimensiones es maravilloso. Esta fotografía es de un encanto. A mí me gusta mucho esta fotografía por varias razones. La primera de ellas es la geometría. La geometría que hay en ella. Pero también tiene un elemento que es notorio para la psicología del color. Y es que está compuesta con los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Entonces, compositivamente, este es un trabajo que uno se encuentra. O sea, yo me paré, estábamos en la Plaza Minorista y subí el puente peatonal, y como nosotros todos los fotógrafos estamos siempre y salimos con mucho temor, con mucho miedo de que nos roben las cámaras. Claro. Por eso cuando salimos en los grupos de fotografía, salimos 20, 30. Este fin de semana anduvimos por Manrique y éramos como 50. Y eso nos posibilita tener pues la garantía de hacer una fotografía y que no nos arrebaten la cámara. Sin embargo, nos han pasado algunos cacharros, como se dice. Me decía un muchacho por el centro, me decía, si usted estuviera solo, le robaba esa cámara. Así lo retan a uno. Uy. Así lo retan a uno. Entonces, esa fotografía de verdad que me gusta mucho. El ángulo de toma es muy importante en la fotografía. Nosotros estamos acostumbrados a ver a las personas face to face, a nuestra distancia. Pero cuando cambiamos el ángulo de toma, desde perspectivas de picado, contrapicado, o sea, si miramos, por ejemplo, las fotografías de Alexander Rodchenko, vemos un soviético, pues en aquella época, una fotografía de extremo, donde los ángulos son de extremo. Si uno ve, por ejemplo, las películas de acción, logra ver que hay inclinación de los planos en las películas. Eso significa que hay tensión, que le están orientando al observador tensión. Entonces las fotos llamamos plano holandés. Esta es una foto pues muy graciosa en un municipio pues muy querido por todos nosotros, como Carol y como Concha, la Concepción. Ese gato es famoso. Todo el mundo tiene fotografías de ese gato ahí, pero yo no quería hacer la misma fotografía de todo el mundo. Yo esperé a que pasara alguien, o pasara algo, o sucediera algo, y pasó un caballo. Wow. Entonces, en mis fotografías, el factor humano es importante. La concepción del ser humano, del hombre, y ahí desde luego se ve también el concepto de perspectiva, de profundidad y
la armonía de colores. Eso te iba a mencionar. Ahorita que estábamos observando las fotografías, puedo ver que tienes como un patrón de colores vibrantes y también de blanco y negro, así que cuéntanos, al momento de tú hacer las fotografías y ver estos colores, ¿qué es lo que quieres plasmar o crear en el otro? Como recomendación a los fotógrafos, otra de las tantas recomendaciones es acercarse a la teoría del color. Cuando nosotros conocemos el círculo cromático, estamos y comenzamos a... Yo no me lo sé de memoria, pero lo que estábamos diciendo ahora, eso se va quedando en el subconsciente, Y yo apenas veo una pareja de colores opuestos, por ahí dicen, por ejemplo, hay un dicho de Marc Chagall que dice, los colores opuestos son amigos, los colores análogos son amantes, porque wow, hay mayor armonía del color en los colores análogos. Si tú tienes, te vistes de colores análogos, vas a resaltar más, ¿cierto? Y como veníamos hablando del principio, que los colores también lo reflejan a uno, también lo muestran a uno. Yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre alegre, o sea, yo no me dejo contaminar de la tristeza. Desde luego que de vez en cuando no tengo que pagar la tarjeta de crédito, me lleno un poquito de tristeza, pero rápidamente la borro, Entonces, por eso me gusta mucho Saul Leiter, uno de mis grandes referentes fotográficos, porque primero, pues fueron pintores, y segundo, el cromatismo es muy importante. En tiempos pasados, cuando se usaban las películas Kodachrome, era muy lindo, por ejemplo, que el amarillo y el rojo se saturaran como estrategia visual. Wow. Todo eso está muy interesante, todo esto que nos estás comentando y sobre todo el toque que tú le das a tus fotografías. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y hablando sobre lo que
Alfaro le ponía a todas sus fotografías, o sea, su vibra, su corazón, hablando de todos los colores análogos, lo digital. Vuélvenos a mencionar esa frase que tú ahorita mencionabas sobre los amantes. Es una frase de un pintor, Marc Chagall: los colores opuestos son amigos, los colores análogos amantes. Wow. Es una, obviamente, pues, una frase llena de sentido, pero demuestra que las tonalidades cercanas son más atractivas, hay más armonía cromática. O sea, el color hace muchos años se está trabajando, Newton, Goethe, ¿no? Y hoy hay grandes referentes que lo hacen. Insisto, eso se encuentra al azar. El azar también forma parte de la fotografía. Y hay una palabra muy importante para el fotógrafo, y es que nosotros tenemos, o sea, el pintor tiene un lienzo en blanco y le corresponde pintarlo. El fotógrafo tiene un lienzo completamente abarrotado de imágenes y tiene que recortar un pedazo que le quepa en su visor. ¿Sí? Wow. O sea, esa es la diferencia para poder apreciar este universo. O sea, cuando y está, pues, como lo hemos hablado, la sensibilidad. Si salimos a la puerta, Darío seguro va a mirar a un carro amarillo que pasa a mucha velocidad, tú vas a mirar la placidez del atardecer, espero que ya haya escampado. O sea, todos tenemos una manera de ver, y por eso es tan linda la fotografía. A veces cuando salimos a hacer fotografía, muchas personas, algunos se quejan que ay, pero todos haciendo la misma foto. No hacemos la misma foto, a no ser pues de que lo quiten a uno para hacer la misma foto. Pero en estos días tuvimos una experiencia con unos jugadores de cartas, y alrededor de esos jugadores estuvimos por ahí unos 10 o 12 fotógrafos, y si vemos las fotografías, todas diferentes. Wow. Todas diferentes. Todo eso está súper maravilloso, y sobre todo ahorita que estábamos observando en el televisor una fotografía de un arcoíris a través de una ventana, yo te quería preguntar, y es que ¿el efecto de esta fotografía está tomada a través de la ventana o estás utilizando algún montaje? No hubo montaje alguno. Recibí la llamada de mi esposa y para hacer una pausa activa me levanté, eso fue hecho desde la casa, me levanté de la silla y miré por la ventana y estaba así. Y obviamente mientras montaba el objetivo adecuado, que empleé un 70-200, 2.8 de apertura, para que me pudiera dar ese fondo desenfocado, enfoqué a la ventana, a las gotas de la ventana. Entonces, en la fotografía, pues, original se ve la nitidez de las gotas de lluvia. Ese contraste de los azules, de la parte superior y de la parte inferior del arco iris. O sea, es una foto que inspira a hacer poesía, y a la gente le ha gustado mucho. Wow. A la gente le ha gustado mucho. Y ya que hablamos de la gente y de las redes sociales, yo, por ejemplo, cuando hago fotografías, yo nunca uso hashtag. Yo hago fotografías con otra de las mágicas palabras de un fotógrafo de modas, Helmut Newton. O sea, yo hago fotografías para mí. Wow. Si a ti no te gusta, no te gustó. O sea, igual,
yo publico las fotos porque las quiero compartir, quiero que mis amigos las vean. Pero si no les gustaron, no pasa nada. Si no le dieron el like, no pasa nada. Hay fotografías que tienen 5 likes, hay otras que tienen 100. Entonces, eso es la emoción de uno. Es verdad. Y sobre todo en esta fotografía, me encantaría preguntarte, y es que se nota la regla de la ley en la mirada. ¿Cuál es la razón de que los fotógrafos siempre están buscando en su estilo? Es que, a ver, por ejemplo, esta fotografía específica, igual, yo me senté a esperar que la gente pasara y había un poquito de contraluz. Entonces vemos a dos personas que están como dentro de un cilindro y las otras dos saliendo del cilindro, o sea, una precisión. Ahora vamos a ver una fotografía donde hay callejera también, donde hay una precisión que solamente el rostro los separa. Ese tipo de fotos me gusta mucho. Y tú me preguntaste puntualmente. Sobre que se nota que rompes La ley de la mirada. Sí, yo creo que para el fotógrafo es muy importante la ley de la mirada. Inclusive, para unos fotógrafos de retrato es muy importante que los ojos se queden muy nítidos. Eso está para reevaluar. Igual una referencia fotográfica, Richard Avedon le hizo una fotografía a Ezra, un poeta que salía del psiquiátrico con los ojos cerrados y descamisado. Y un hombre que le hizo fotografías a Marilyn Monroe, a Stravinsky, y termina haciendo una foto que estéticamente no es bonita, pero transmite el solo hecho, porque tiene los ojos cerrados Ezra, porque tiene los ojos, el poeta, porque tiene los ojos cerrados. Entonces, todo también significa que es lo que queramos. O sea, si tú miras para un lado, si miras para el otro, estás invitando a que la mirada salgas. Porque también hay algo muy importante en la fotografía. La fotografía tiene tres momentos para mí. Lo que pasa al interior del encuadre, lo que pasa en el encuadre, en el límite del encuadre, y lo que pasa fuera del encuadre. Wow. O sea, si tú eres un fotógrafo que logra conjugar esos tres elementos, vas a tener un éxito. Porque hay muchos fotógrafos que no se preocupan de lo que está pasando afuera. Hay otros que en todo el límite colocan un pedazo de mano. Y ellos dicen, pero esa mano está mal recortada. Eso es lo que uno quiera buscar. Claro. Yo he optado por pensar y por no criticar ninguna foto de mis amigos, ni ningún fotógrafo. Todas las fotos tienen un mensaje, todas las fotos tienen una lectura. Así como hay algunos que les gusta leer a Tolstoy, hay otros que les gusta leer a Milan Kundera, y hay otros que les gusta leer Gabriel García Márquez, y ¿cómo se llama este? El de la literatura de meditación, Paolo Coelho, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene su manera, wow, su manera de ver. Y es verdad, y todo eso muy bonito sobre lo de las perspectivas, y sobre todo en esta fotografía podemos ver un colibrí, que por sí sabemos que los colibrí son altaneros en su forma de volar. Entonces me encantaría preguntarte si a la hora de tomar esta fotografía, ¿qué tiempo de obturación tiene esta? Bueno, esta fotografía tiene varias características esta fotografía. Primero, conocer la cámara. O sea, vamos a dar una mini clase. Conozcamos la cámara, capacidad de qué está para dar la cámara. Por ejemplo, yo tengo dos cámaras, una 70D que me permite una velocidad de 1 sobre 8000 y una 6D que me permite una velocidad de 1 sobre 4000. Wow. Entonces, también la estética, cuando yo obturo sobre 1 sobre 8000, se ve tan congelada la imagen, que se ve fea. Entonces,
uno cuando va a hacer este tipo de fotografía, en este caso pone el punto de enfoque en el centro del visor, en el centro del visor, porque la cámara está programada para que si tú enfocas al centro del visor y muevas la cámara, el enfoque se quede estático. Entonces uno dispara una vez en ráfaga. Por ejemplo, esta es una fotografía hecha 1 sobre 4000 en velocidad, 2.8 y un ISO, el ISO aquí no 2.8, 5.6. 5.6 porque la se ve más completa la imagen. Se ve más completa la imagen y el ISO de 800. Wow. De 800. Entonces, pero también es importante en este tipo de aves, por ejemplo, esta fotografía fue hecha en Bogotá, en el Cerro Monserrate. Como la mayoría de los animales tienen hábitos, entonces uno, antes de ponerse a disparar, es mirar los hábitos. O sea, una avecita de estas va, se posa sobre un posadero, vuela. Entonces uno ve ese comportamiento y ya sabe uno que antes de que comience a volar, ya comienza uno a disparar. Dios mío. Entonces es primero la observación de su hábito. Y luego ya comienza uno tranquilamente a disparar. Wow. Y hablando sobre estas fotografías de animales, sabemos que los animales son muy inquietos en su hábitat y en cualquier momento. Y ahorita mencionas algo sobre el azar. ¿Podríamos mencionar que esta fotografía del colibrí fue un momento de azar? No, hay uno ya en Colombia y en Antioquia, en Caldas, en Cundinamarca, ya hay unos sitios que preparan para que estos pequeños seres lleguen, ¿cierto? Entonces habilitan unos cebaderitos de agua, pero obviamente, pues, o sea, es una fotografía muy difícil, no es fácil. Entonces uno tiene que tener ahí sí también unos graditos de suerte que salga la foto buena. Wow. Ese colibrí de pico largo es una especie única en Colombia. En el mundo solo existe en Colombia esa ave. Wow. Y pues es una ave maravillosa, o sea, es una ave fantástica. No, y sobre todo lo maravilloso, me imagino yo que también lo que lo hace especial de la fotografía es el tipo de cámara que se usa, porque por ejemplo, tú mencionabas que utilizaste como la técnica de ráfaga, pero pues entonces la cámara tiene que ser súper profesional para poder que en ningún momento la fotografía se vea como un poquito movida, o sea, todo se ve súper nítido. No, claro que en la ráfaga salen 20 y 18 malas. Ah, salen pues, 18 claramente. Movidas, entonces no, yo creo que las cámaras hacen, obviamente dan mejores resoluciones, trabajan en condiciones adversas de oscuridad mejor, una buena cámara trabaja en mejores condiciones que wow. Si uno hace mejores fotografías con celular, venda la cámara y quédese con el celular.
Pues sí. Sí, no, pues así, si ese es el cuento, ¿cierto? Yo, por ejemplo, con el celular no sería capaz de hacer cosas que hago con la cámara full frame. Wow, pero es porque ya conoces como todas las especificaciones y todo el cuerpo de la cámara. Así es. Wow. El cuerpo de la cámara, buena expresión. ya estoy aprendiendo un poquito. Bueno, todo esto es súper maravilloso. E incluso ahorita vamos a seguir hablando de todo este maravilloso tema, así que vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, todo este tema está súper interesante y sobre todo lo que Alfaro nos menciona, morfología, tipo de cámaras, blanco y negro, la diferencia entre el color, el análogo, lo digital, o sea, la fotografía es un mundo maravilloso en donde cada día aprendemos un poquito más y eso es lo que hace especial en este mundo. Pero bueno, Alfaro, cuéntanos ya para cerrar lo que tú querías mencionar sobre un libro. No, yo invito a los fotógrafos que antes de pensar en un objetivo o una buena cámara, hay que pensar en unos buenos libros y hacerse a una biblioteca, pequeña biblioteca de libros sobre fotografía es imprescindible. Incluso si uno lee el primer capítulo de John Steinbeck, Las uvas de la ira, nos vamos a encontrar con una magia, como describe este autor en la época de los años 30, con la gran crisis americana, cómo describe la atmósfera, cómo describe el aire, cómo describe el polvo. Eso es lo que nosotros como fotógrafos debemos de buscar. Wow. Buscar la sensibilidad de lo natural, la sensibilidad de lo humano, la sensibilidad... O sea, no necesariamente tenemos que ir detrás de la belleza la hacemos nosotros, en lo bello y en lo feo. Entonces, hace unos días compré un libro que me tiene maravillado, y los quiero invitar a que todos lo tengan, o pues si no les molesta, hasta fotocopias le hacemos. Se llama La visión fotográfica del fotógrafo español Eduardo Momeñi, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Yo tengo más de 50 y estoy ahí todavía como joven fotógrafo. Así que es una invitación muy especial, porque... fotografía sin arte, fotografía sin literatura, fotografía sin cine, fotografía sin la vida,
no es fotografía. Es verdad. La fotografía, como yo lo mencionaba anteriormente, es aquella vibra y aquella cosa bonita que hace que la vida sea maravillosa, como por ejemplo esta fotografía. Desde mi punto de vista observo que es como un desierto, ya me corregirás, y veo que es un trabajo horizontal. Sí, y no sé si logras percibir que hay un, fuerte, una nube de viento allá, de arena, que está cubriendo el horizonte, y ese sujeto se ve insignificante ante ese inmenso desierto. Wow. O sea, la fotografía aquí me está mostrando primero pues el contraste entre ese cielo azul y ese y esa arena naranja y ese sujeto pequeño. Así que de verdad que es una fotografía muy bella. O sea, muy impresionante todo eso que nos mencionas. Pero bueno, ya está aquí, ya se nos está acabando el tiempo. Fue una entrevista súper maravillosa. Y bueno, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que vayan a mirar todo lo hermoso que haces. Bueno, en Instagram tengo dos cuentas. Una donde publico todo fotografía, nada de noticias, nada de nada social, solo fotografías, que es Alfarero. Alfarero PH, arroba Alfarero PH. Luego les explicaré por qué Alfarero. Si saben, si recuerdan que Alfarero es el que hace con arcilla, con arena, con tierra, ¿cierto? Y hay una de street, solo trabajo de calle, que es Alfa Street, arroba Alfa wow. Street. Y en Facebook, pues ya sí, Facebook es una cuenta donde hasta las caricaturas de Matador se publican. Entonces es Alfaro García. Wow. Así que familia, ya saben a dónde deben de ir a mirar todas esas maravillosas fotografías. Tienen dos cuentas diversas de calle y de fotografías en especial. Así que bueno, les quiero agradecer por vernos en este maravilloso día y la próxima semana en el programa Enfocados traeremos otro invitado maravilloso. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Bye.